chicos, soy Jessie y en el video de hoy voy a hacer una super hiper mega transformación. Nos vamos a transformar en Hulk Mode. Esta transformación empieza en 3, 2, 1. Ok chicos, este es el supervillano de Ladybug. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color de piel. Aunque él es de color carne, tiene una máscara que es color morado. Vamos a ver qué nos inventamos. Antes de empezar con el cabello y la cara y todas esas cosas, vamos a buscar qué mirada malvada tenemos por acá. Está esta, que está épica. Vamos a ver qué otra facherita nos podemos encontrar por acá, chicos. Creo que le vamos a dejar esa porque es la que más se parece. Él tiene los ojos bien azulitos, así que se lo vamos a aclarar un poco más. Ahora vamos a buscar una sonrisa, la más malvada que exista en Avatar World. Creo que está esta o está esta. ¡Ay, chicos! ¡Sí que da miedo! Ahora vamos a ver qué encontramos que le pueda dar un poco de color moradito a este personaje para que se vea un poco como Hulk. Ok, chicos, nos vamos hacia el cabello. Vamos a ver si le podemos quitar el cabello. Creo que ya se va viendo como Hawkmore. Pero yo creo que si le cambiamos el color de piel a uno gris... ¡Sí, chicos! ¡Se va apareciendo! No sé si le colocamos unas cejitas así que se vea como si estuviera bien molesto. Y se le vamos a pintar color gris oscuro. Vamos a ver si hay gris oscuro. Creo que sí. ¡Sí, sí lo hay! Ok, chicos, el traje que usa este personaje es completamente morado, pero él tiene como un traje así de gala. Vamos a ver qué podemos conseguir acá que nos ayude a que se vea muy similar a este personaje que es el villano de Ladybug. Podría ser este traje, chicos. Lástima que no nos deja cambiar el color. Bueno, lo que creo que más se puede aparecer es esto, chicos. Es esto, porque él tiene también un bastón, unos zapaticos negros, pero acá no hay mucho material para hacerlo. Así que vamos a ver qué otra cosa le podemos añadir a este personaje. Ok, chicos, creo que para que agarre un poquito más de vida el personaje, vamos a pintar todo este traje. Vamos a ver cómo es que se pinta con esto. Bueno chicos, en realidad no me gustó para nada lo que había hecho, así que le voy a quitar este traje a este chico que está haciendo aquí como una obra de arte. Pero como sé que no me lo va a querer regalar, se me ocurre regalarle esta ropita que le quedará súper épica. Me pondré sus zapatos, ahora mira lo que te traje. Creo que sí me estoy pareciendo a Hawkmore porque estoy haciendo cosas que él haría, chicos. Así que miren, me voy a dejar los guantes negros, chicos, porque quedaría súper épica. Le quito el sombrero y le voy a quitar también su bastón, así que ahora sí parezco a Hawkmore. Y bueno, como soy un villano, chicos, pueden darme la bienvenida y aplaudirme porque hice de este chico una Barbie. La Barbie de sus sueños, sé lo que quiere hacer, mientras yo soy el villano de Ladybug. Ok, chicos, ya llegó el villano de esta famosa serie de Ladybug, el señor Hawkmore, haciendo de las suyas. Y bueno, ahora veamos cómo sería la vida de Avatar World si existiera Hawkmore acá en Avatar World. Veamos qué va a suceder. ¿Pero por qué ganó? ¡Ella no merece el premio! ¿Yo que quedé de primer lugar y le van a dar el primer lugar a ella? Sí, me lo van a dar a mí porque él es mi padrino y se supone que siempre tiene que estar del lado de su familia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me parece tan injusto, profesor! ¡Tan injusto! ¡Estoy tan molesta! ¡Me da tanta rabia! ¿Qué pasó, niñita? ¿Estás algo molesta? ¡Claro que estoy súper molesta! Había ganado el primer lugar, pero como ella es la hijada del profesor, se lo dieron a ella y le iban a dar todos los premios, tanto que me costó practicar. Tanto que me costó correr para lograr el primer lugar y ahora ellos hicieron trampa. Más respeto, señorita, no hice trampa. Además, perdiste, tienes que saber ganar, tienes que saber perder. ¿Te gustaría vengarte de ellos? Sí, en realidad sí me gustaría vengarme de ellos. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que debes hacer es prometerme que vas a traerme el anillo del gatico Kaknoa. ¿Y cómo se supone que lo voy a lograr? Ahí es donde actúo yo. Si me traes el anillo de Kaknoa, entonces tendrás superpoderes y nadie podrá meterse contigo. Ay, pero entonces yo digo que si te lo traigo, tú puedes estar mintiendo. Lo que quieres es que alguien como yo pueda conseguir los anillos. Ok, hagamos algo. Te voy a convertir en una superheroína villana para que logres traerme el anillo y entonces así
podrás mantener ese poder si te gusta. ¡Ok, ok! ¡Podré vengarme! ¡Sí! ¡Ay, pobre niña! ¿Y ahora qué? ¡Ay, pobre niña! ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? ¡Mira cómo te gano! ¡Mira cómo corro! ¡Soy la superheroína! ¡Miren esto! ¡Miren aquello! ¡Yo he ganado y yo me merezco el primer lugar! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Bájate de ahí! ¡Mi padrino me dio el primer lugar a mí! ¿El primer lugar? No, cariño, yo he ganado. Todos vieron que yo gané. Así que quítate. ¡Ay, ay, ay! ¡Te acusaré con mi padrino! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Al fin! ¡Pude vengarme! ¡Al fin pude vengarme! ¡Al fin! ¡Pude vengarme! Te lo dije, pequeña. Solo tendrías que encontrar al villano adecuado. ¿Vas a hacer lo que te dije, sí o no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Voy corriendo a traerte esos aretes! No, perdón, ese anillo. ¡Ya vengo! ¿Qué tengo que hacer para que él venga? Decir que me siento mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Me siento mal! ¡Ay, ay, ay! Oye, pero si acabas de ganar, ¿te sientes mal? ¡Cállate, niña! ¡Fuera de aquí! Ay, pensé que podía ayudarte. ¡Ay, ay, ay! Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Ay, sí! ¡Quiero! ¡Quiero tu anillo! ¿Quieres mi anillo? ¿Qué te pasa, niña? ¡Dame tu anillo! ¡No te lo daré! ¡Dámelo! ¡No! 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 Si no me lo das, voy a fastidiar a todos los que estén aquí. ¡Ey, niña! ¡Qué fea eres! ¡Eres muy fea! ¡Llora, llora, llora! ¡Hola, niña chocolate! ¡Viste, viste! ¡No sabes correr! ¡Eres una niña tonta, tonta, tonta! ¡Y tú sigues llorando! ¡Ay, no! ¡Qué delicada, niña! Ok, ok, está bien, por favor, ya deja de hacerla llorar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Quiero tu anillo! ¡No puedo dártelo! ¡Dame tu anillo! ¡Que no puedo dártelo, te dije! Bueno, si no me lo das, al menos atrápame. Y si ganas atrapándome, pues ya no te molestaré más y ya no la molestaré a ella. ¡Ay, ya, niña, deja de estar llorando tanto! ¡Ya eres chillona! ¡Ven, pues, ven, ven! Ok, Hawknock, no puedo traerte el anillo, pero te traigo algo mejor. ¿Qué puede ser mejor, pequeña? ¡Te traigo al mismísimo Cacnoa! ¡Me voy a esconder porque luego no quiero que se vengue de mí! ¡Chao! ¡Niña, ¿dónde estás? ¡Niña, ¿dónde estás? ¡Sabía que tú tenías algo que ver en esto! ¿Ahora qué vas a hacer, pequeño Adrien? Digo, pequeño Cacnoa. Bueno, lo que voy a hacer es hacer una pelea súper épica contigo. Chicos, si ustedes quieren saber cómo terminó esta pelea, pues denle un super like y mencionen si les gustaría saber qué fue lo que pasó entre Hawkmoth y Cacnoa. Ay, mientras me voy a hacer loco porque yo no quiero pelear con él porque me puede quitar manito y ahí sí que perdería todos los poderes. Así que chao, chicos.